Hello, my name is Amanda, and I'm the communication specialist for the City of Wyoming, here for Wyoming Reads. Hola, soy Amanda. Soy la, la especialista de comunicación para la ciudad de Wyoming. Y estoy aquí para Wyoming Lee. Today, I'm going to read a book called Growing Up with Tamales by Gwendolyn Zepeda. Hoy voy a leer un libro que se llama Los Tamales de Ana, de Gwendolyn Zepeda. My name is Anna. Every year, my family makes tamales for Christmas. This year, I am 6, so I get to mix the dough, which is made of cornmeal. My sister Lydia is 8, so she gets to spread the dough on the corn husk leaves. I wish I was 8, so that my hands would be big enough to spread the dough just right, not too thick and not too thin. Me llamo Anna. Cada año, mi familia hace tamales para la Navidad. Este año tengo 6 años. Así es que me toca mezclar la masa que está hecha de harina de maíz. Mi hermana Lidia tiene 8 años, así que a ella le toca embarrar la masa en las hojas de maíz. Me gustaría tener 8 para que mis manos fueran tan grandes como para embarrar la masa justo como debe ser. Ni mucha, ni poca. When I turn 8, I will be big enough to do many new things. I will read big words, I will reach high places, and I will ride my bike without training wheels. And when Christmas comes around, cuando cumpla los 8, seré bastante grande como para hacer muchas cosas nuevas. Leeré palabras largas, alcanzaré lugares altos, andaré en una bicicleta sin las rueditas de entrenamiento. Y cuando llegue la Navidad, I will spread the dough on the corn husks. But when I'm 8, Lydia will be 10, so she will get to fill and roll the tamales. I wish I was 10 so I could know just the right amount of meat to put inside. Not too much and not too little. Yo embarraré la masa en las hojas de maíz. Pero cuando yo tengo 8, Lidia tendrá 10. Así es que ella llenará y enrollará las tamales. Quisiera tener 10 para saber exactamente la cantidad de carne que se debe poner adentro. Ni mucha, ni poca. When I turn 10, I will know so many things. I will know all of the words to the songs on the radio. I will know all 50 states, and I will know all the names of the birds that sing from the trees as I ride my bike to school. And when Christmas comes around, cuando cumpla los 10, sabré muchas cosas. Sabré todas las palabras de las canciones de la radio. Sabré los nombres de los 50 estados. Sabré todos los nombres de los pájaros que cantan en los árboles. Camino a la escuela en mi bicicleta. Y cuando llegue la Navidad, I will fill and roll the tamales. But when I am 10, Lydia will be 12, so she will get to steam the tamales. I wish I was 12, so I wouldn't be scared of burning myself with the hot, hot steam. Yo llenaré y enrollaré los tamales. Pero cuando cumpla los 10, Lydia tendrá 12. Así es que ella le tocará cocer los tamales al vapor. Me gustaría tener 12 para que no me diera miedo quemarme con el vapor caliente, caliente. When I turn 12, I won't be scared of anything. I won't be scared of the shadows in our room at night. I won't be scared of bees. I won't be scared of Mrs. Garcia's dog when it chases my bike.
And when Christmas comes around. Cuando cumpla los 12, no le tendré miedo de nada. No les tendré miedo a las sombras en nuestra recámara por la noche. No les tendré miedo a las abejas. No le tendré miedo al perro de la señora García cuando me persiga. Y cuando llegue la Navidad, I will steam the tamales. But when I am 12, Lydia will be 14. So she will get to chop and cook the meat for the tamales. I wish I was 14, so mommy would trust me with the stove and the knife. Yo coceré los tamales al vapor. Pero cuando cumpla 12, Lydia tendrá 14. Así es que a ella le tocará cortar y cocinar la carne para los tamales. Me gustaría tener 14 para que mi mami me dejara usar la estufa y el cuchillo. When I turn 14, people will trust me with everything. My cousins will let me carry their babies without having to sit on the couch. Papi will let me water his plants by myself. When we stop at the gas station, mommy will let me work the credit card buttons and pump gasoline. And when Christmas comes around. Cuando cumpla los 14, la gente me tendrá confianza para todo. Mis primos me dejarán cargar a sus bebés sin tener que sentarme en un sillón. Papi me dejará regar sus plantas yo solita. Cuando vayamos a la gasolinera, mami me dejará presionar los botones para pagar con la tarjeta de crédito y me dejará poner gasolina. Y cuando llegue la Navidad, I will chop and cook the meat. But when I'm 14, Lydia will be 16, so she will get to drive to the store and buy the meat, the corn husks, and the cornmeal, while mommy sits in the car and watches. And when we finish cooking the tamales, Lydia will get to deliver them to grandma and our cousins and our neighbors. I wish I was 16 so I could drive mommy's car. Yo cortaré y cocinaré la carne, pero cuando cumpla los 14, Lydia tendré 16. Así es que ella manejará a la tienda a comprar la carne, las hojas y la harina de maíz, mientras que mami se sienta en el carro y observa. Y cuando terminemos de cocinar los tamales, Lydia los entregará a la abuela, a nuestros primos y a nuestros vecinos. Me gustaría tener 16 para conducir el auto de mami. When I turn 16, I will drive everywhere. I will drive to the movies every weekend. I will drive to the ice cream shop so mommy and I can share a banana split. And when Christmas comes around, cuando cumpla los 16, manejaré a todos lados. Iré al cine todos los fines de semana. Iré a la heladería para compartir con mami una banana split. Y cuando llegue la Navidad, I will drive to the store and deliver tamales. But when I am 16, Lydia will be 18. So she will, what will she do? Will she have a job? Will she go to school far away? Will she live in her own house and make her own tamales? I wish I was 18. Yo manejaré a la tienda y entregaré los tamales, pero cuando cumpla los 16, Lydia tendrá 18. Así es que ella, ¿qué hará? ¿Trabajará? ¿Irá a la escuela lejos? ¿Vivirá en su propia casa y preparará sus propios tamales? Me gustaría tener 18 años. What will I do when I turn 18? I know. I will keep making tamales. I will buy the cornmeal, the corn husks, and the meat.
I will mix and spread the dough. I will cook the meat. I will roll and steam the tamales. I will do it all my very own factory. ¿Qué haré yo cuando cumpla los 18 años? Yes, seguiré preparando tamales. Compraré la harina de maíz, las hojas y la carne. Mezclaré la masa y embarraré las hojas. Cocinaré la carne y los enrollaré y coceré al vapor. Haré todo en mi propia fábrica. And when Christmas comes around, I will deliver tamales to Grandma, to my cousins, to my neighbors, and to all my customers around the world in a delivery truck that says, Ana's Tamales. Y cuando llegue la Navidad, les llevaré tamales a abuela, a mis primos, a mis vecinos, y a todos mis clientes por todo el mundo en camiones con un letrero que dirá, Ana's Tamales. And when I'm 18, Lydia will be 20. If she wants to, she can come and work for me. Y cuando cumpla los 18 años, Lydia tendrá 20. Si quiere, ella puede venir a trabajar conmigo. And that's the end of our story. Es el fin de nuestra cuenta. Thank you for spending time with me today. Gracias por tener tiempo conmigo.